A 60 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala, al borde de los departamentos de Chimaltenango y Quiché, está ubicado el sitio arqueológico Misco Viejo, también conocido como Jilotepeque Viejo. Posee en su entrada una maqueta detallada en tres dimensiones de alto relieve con la distribución de las edificaciones. Esto permite planificar el recorrido de antemano y apreciar la estructura de la ciudad. Está situado en la cima de un cerro, que domina la confluencia de los ríos Pichcayá y Motagua, en el municipio de San Martín Jilotepeque. Fue construido a inicios del siglo XII en la cima de este cerro, rodeado por barrancos. De esta manera, era más fácil proteger la ciudad, siendo capaces de detectar las amenazas enemigas anticipadamente mientras se acercaban. La ubicación en sí o específicamente de Misco Viejo, como vemos, son diferentes plazuelas rodeadas de barrancos. Eso fue precisamente la estrategia de fundar la ciudad aquí, una ciudad que se construye, lo que se llama en arqueología una ciudad fortificada, una ciudadela fortaleza, y es una característica que tenemos casi en las ciudades del postclásico en las tierras altas. La ciudad pertenece a la era postclásica en general. Se supone que Misco era la capital del reino Pocomán y que se llamaba originalmente Saquic Ajol Nimacacapec. Se podría traducir con mucha libertad como hijo blanco, gran roca del lecho de barro. Alrededor del año 1470 fue conquistado por los caciqueles y su nombre fue cambiado en Jilotepec Ec, Jilotepeque. Las excavaciones arqueológicas fueron llevadas a cabo entre 1954 y 1967 bajo la dirección del arqueólogo Henry Lehmann. Don Antonio, Misco Viejo es conocido también como la capital del reino Pocomán. ¿Qué nos puede contar de esto? Sí, hay algunos autores que identifican a Misco Viejo como una ciudad Pocomán, aunque la población Pocomán actual está bastante retirada de aquí. Están en Palín, están en Chinautla, están en Misco, en la capital. Lo que sucede parece ser es que el grupo Pocom se separa del Quiché en algún momento dado, quizás 300, 500 después de Cristo, y posiblemente se hayan asentado en esta región, pero a la llegada de los españoles se encuentran aquí a personas caciqueles. O sea, el sitio Misco Viejo es un asentamiento caciquel, y algunos creen que los pocomames fueron conquistados más o menos por el año 1470, que esto coincide exactamente con la fundación de Ishimche. Entonces probablemente ese grupo haya llegado hasta aquí. Cuenta con una muralla de piedra que rodea al conjunto, la cual fue erigida como defensa adicional contra posibles ataques, lo cual significó una dificultad efectiva para los agresores. Posee solamente una forma de entrar y salir de la ciudad. Es un pasaje tan estrecho que no facilita el paso de dos personas, una al lado de otra. La razón de construir la ciudad así en un valle rodeado o protegido por barrancos naturales, eso fue la decisión de ellos de construir la ciudad en este punto, para que se protegieran y el que quisiera venir a atacar, desde el punto de vista de atacar,
pues le costara, no fuera tan fácil. Y pues lógicamente la población cachiquel que estaba aquí en la época precolombina, pues cuando ellos realizaban sus actividades, pues ellos sabían quiénes eran los que formaban parte de este pueblo, de esta ciudad, para venir acá. Pero cuando ellos se sentían amenazados por otros grupos, entonces era donde se preparaban para proteger la ciudad de los ataques. Este sitio arqueológico se ubica no muy lejos de la ciudad de Guatemala y el clima es cálido. Las ruinas se dividen en 15 grupos, por lo menos 120 estructuras mayores, incluso templos, palacios y dos canchas para el juego de pelota mesoamericano. Su estilo de construcción es característico y muy diferente al de otros sitios arqueológicos como los de Tikal o Quiriguá. Tenemos varios detalles muy interesantes y uno de ellos es que las estructuras no son muy altas, y la razón es que pues estamos en un área de terremotos, de temblores, entonces eso los hace a ellos desarrollar este tipo de arquitectura, como vemos, en forma piramidal siempre, pero no muy altas. En cuanto al material que ellos usaron, vemos bastante piedra laja, vemos piedra pómez e incluso en unas estructuras como esta vemos mármol. Entonces todos esos materiales vienen de la región, aunque el mármol, pues las canteras más cercanas son la Sierra de las Minas. Entonces eso posiblemente indique que ellos hayan ido hasta allá a traer el material. Dentro de piedra y piedra, ellos usaron arcilla o barro. Usaron también estuco, y el estuco parece ser que, como no hay cal tan cercano a la región, entonces la capa de estuco lo reservaron solamente para el recubrimiento de los edificios. El estuco servía para impermeabilizar los edificios. En el pasado, los mismos estaban recubiertos por este material y además eran pintados de color rojo. Los mayas dejaron plasmada su cosmovisión en sus estructuras. Un claro ejemplo de ello son las emblemáticas pirámides gemelas. Se dice que fueron construidas para celebrar el vigésimo aniversario del reinado de algún gobernante. Las dos pirámides representan una concepción y filosofía importante de los mayas del universo. En el calendario maya un día que se llama Kawak, que es para la dualidad, y aquí precisamente tenemos dos pirámides que son exactamente del mismo tamaño y representan el equilibrio de la naturaleza. Una, digamos, dentro de la filosofía maya, el día, la noche, el sol, la luna, toda la contraparte que es importante para el balance del universo, hombres, mujeres. Henry Lehmann, jefe de la misión arqueológica franco-guatemalteca que restauró el sitio, dice que los misqueños habían alcanzado la perfección en el trabajo de la obsidiana, que ellos utilizaban para todas sus herramientas. Cerca de aquí de Misco Viejo tenemos una fuente de obsidiana que le conocen aquí como los chayes. Entonces, ¿por qué la obsidiana es importante? Bueno, los mayas entendemos que no manejaron el metal en sí. Entonces, la obsidiana es lo que se considera como el metal de los mayas. Con la obsidiana hacían cuchillos, hacían cuchillos de sacrificio, hacían puntas de flechas, de lanzas. Entonces, esto fue un producto muy importante y seguramente también tuvo que jugar un rol importante para que decidieran ubicar aquí la ciudad de Misco Viejo. El juego de pelota en la cultura maya, más que un deporte,
era un ritual, un juego ceremonial. El juego de pelota en sí es como un microcosmos dentro del universo, dentro del cosmos. La pelota representaba el sol y el sol siempre está en movimiento, no se detiene. Entonces eso es lo que representaba la pelota. Y no sabemos exactamente también en qué momentos o en qué fechas específicas realizaban este juego de pelota. El campo de juego de Misco Viejo se presume que era para 5 jugadores de cada lado. Esto por las dimensiones del mismo. En los campos de otros sitios arqueológicos habían aros donde se cree que tenía que pasar la pelota. En Misco Viejo no hay aros. Se ignora el por qué estos fueron sustituidos por un símbolo diferente. La cabeza de una serpiente, de donde emerge la cabeza de un hombre. No sabemos exactamente cuál era el significado de la cabeza o por qué cambiaron de aro a cabeza de serpiente. Y dentro de la cabeza de serpiente parece que está como está saliendo la cabeza o está siendo representado la cabeza de algún ancestro. Lo que también sí es importante mencionar es que el juego en cierta manera es una forma de comunicación hacia el inframundo con los ancestros. La conquista de Misco Viejo fue sumamente difícil, pues los mayas se opusieron con fiereza a los conquistadores españoles comandados por Pedro de Alvarado. Cuando los españoles vienen, Pedro de Alvarado, ellos se asentan en un valle que está cerca de aquí de Misco, que se conoce como Llano Grande, y ellos están observando la ciudad, prácticamente esperando el momento de ataque para más o menos un lapso de un mes, se habla, que estuvieron ellos asentados ahí. Como nos damos cuenta, la ciudad es una ciudadela fortificada donde está rodeada de barrancos, entonces el acceso a la ciudad es muy difícil. Pero finalmente le revelan a los españoles una entrada secreta que tenían a el sitio de Misco Viejo, y así es como la conquista se lleva a cabo en 1525, pero sí les costó bastante a los españoles conquistar o invadir la ciudad de Misco Viejo. Finalmente, Misco Viejo sucumbió ante el poderío español. Una vez Alvarado doblegó a la ciudad, procedió a quemarla por completo, para evitar que los habitantes dispersos pudiesen volver a ella en busca de refugio.